por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, tercera parte, La consumación, capítulo primero, El domingo de Ramos. El gentío que se apiñaba en Jericó en torno a Jesús y que lo había acompañado hasta Betania, no se engañó al suponer que el reino de Cristo iba a manifestarse sin tardanza. La entrada del Mesías en su capital fue, como dice el gran Bossuet, la más brillante y hermosa que jamás hubo, pues se vio entonces a un hombre que en consideración y poder parecía el último de todos los hombres. Y ese hombre recibió de improviso de todo un pueblo, en la ciudad del rey y en el templo, los mayores honores que jamás recibieron los mayores reyes. Sin embargo, esto, el triunfo del Salvador será humilde y modesto, como lo fue todo el resto de su vida. Y así en este mismo acontecimiento se unirán por modo admirable la gloria y la humildad. Pero de manera particular tenemos que señalar el carácter puramente religioso del triunfo de Jesús. Se asemeja más a una procesión religiosa que a un triunfo militar de los antiguos generales al entrar vencedores en su ciudad. Probable es que muchos de los que daban a Jesús aquellas muestras de fe tenían muchos de los prejuicios políticos de que estaba imbuido su ideal mesiánico. Pero en esta manifestación, al menos, no lo manifestaron. No hubo nada que turbase la belleza religiosa de aquella entrada triunfal. Todo se cumplió en plena consonancia con el retrato que los antiguos vaticinios de los antiguos profetas habían trazado de la realeza del Mesías. Esto ocurrió al día siguiente de la solemne comida de Betania, 5 días antes del viernes de Pascua. Era pues día domingo, siguiente al sábado de la unción en Betania. Betania, para que nos ubiquemos, queda muy cerquita de Jerusalén. Está, de hecho, Jerusalén a su derecha, como una línea vertical que corre de arriba hacia abajo, el torrente del Cedrón o Valle del Cedrón, es decir, una pequeña hondonada donde corre un pequeño riachuelo que apenas contiene agua. Del otro lado de ese valle se encuentra el Monte de los Olivos a la derecha. Y ese Monte de los Olivos, pues tiene, de la cara que mira a Jerusalén, el huerto o jardín de los olivos, donde el Señor padecerá su agonía. Y ese mismo Monte de los Olivos, del otro lado, de la cara que da la espalda a Jerusalén, pues tiene la pequeña aldea de Betania, que, como hemos dicho, se encuentra tan solo a 3 kilómetros de camino de Jerusalén. El camino que va de Betania a Jerusalén, el único aquel por el cual podrían transitar cómodamente las cabalgaduras y una gran muchedumbre de gente, ese camino rodea toda la montaña, pasando de la derecha, sube por arriba y vuelve a bajar para encontrarse con Jerusalén. Esta circunstancia tiene su importancia. Jesús emprendió el camino acompañado por todo este gentío que, si bien estaba a la expectativa, ignoraba realmente lo que iba a ocurrir. Es ciertamente Jesús quien va a tomar la iniciativa de su propio triunfo. Él, el mismo que había huido a las montañas todas las veces que habían intentado proclamarle rey. Este pequeño cortejo, que desde Betania acompañaba al Salvador hasta Jerusalén, no tardó mucho en llegar frente a otras aldeas, quizás un simple caserío llamado Betfagé, que se encontraba al principio casi del camino. Cuando Jesús llegó frente a esta pequeñita aldea, dijo a 2 de sus discípulos,
Id a esa aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, hallaréis un asna atada, y con ella a su pequeño burrito, hijo suyo, sobre el cual nunca se sentó hombre alguno. Desatadla y traédmela. Y si alguno os pregunta, ¿qué hacéis?, respondedle, el Señor los necesita y luego os los devolverá. ¿Qué tono de autoridad se nota en esta frase? Jesús habla como verdadero Señor, como Mesías, a quien por su propio título puede ejercer sobre su pueblo el derecho de requisición. En este lugar se ve al mismo tiempo al Señor y al profeta, que conoce, por su presencia sobrenatural, lo que hay y lo que va a hacer. Y es muy significativa esta circunstancia, un pequeño burrito sobre el cual nunca se sentó hombre alguno, o como traducen los antiguos españoles, un pollino. En la antigüedad, tanto en el mundo pagano como entre los judíos, los animales destinados a un uso sagrado eran guardados aparte para que fuesen más dignos de tal empleo. Era un animal, por decirlo así, virgen. Todo había sido preparado providencialmente conforme lo había predicho el Salvador. Y así los dos apóstoles encontraron la asna y a su burrito atados, según lo nota San Marcos, en la puerta, junto a la calle, y se pusieron a soltarlos. Entonces se llegaron algunos vecinos y luego los propietarios, que preguntaron con cierta viveza a los enviados de Jesús, ¿por qué los desatáis? Los discípulos respondieron como su maestro les había mandado, y con esto, sin ningún obstáculo, les dejaron llevarse los dos animales. Notable el proceder de Jesús. No se va a contentar con permitir a sus amigos y a las turbas que le rindan el homenaje más espléndido, sino que él mismo, con este encargo dado a sus dos apóstoles, toma directa y personalmente la iniciativa de esta marcha triunfal. Está decidido entrar solemnemente en Jerusalén como Mesías. Por esto se ocupa en disponer los preparativos necesarios, y en primer lugar, lo concerniente a su cabalgadura, pues no estaba bien que en circunstancia tan solemne entrara a pie en su capital. ¿Y qué cabalgadura para un triunfador, para el triunfo del Mesías, del personaje más grande de la historia? Pero esto ya era bien simbólico. Un burrito. Un rey puramente temporal. O bien el Mesías, como se lo representaban los judíos con sus prejuicios políticos, hubiera hecho su entrada triunfal en su metrópoli montado en un brioso alazán, rodeado de brillante escolta de capitanes y soldados, al sonido de las trompetas, a banderas desplegadas. El verdadero Mesías obtendrá un triunfo de rey, pero más humilde, y cuyas manifestaciones todas van a ser pacíficas y con una marca indeleble, religiosa. Por eso entra Jesús en Jerusalén sentado sobre un burrito como príncipe de la paz, como un rey espiritual, como un salvador de las almas. Así cumplía la voluntad de su eterno Padre, manifestada muchos siglos antes por una profecía del profeta Zacarías. Salta de alegría, hija de Sion, lanza gritos de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey. Es justo y protegido de Dios, sencillo y cabalgando sobre un asno, sobre un burrito, hijo de una asna. La precaución de llevar a la madre, aunque el Señor montaría sobre el burrito, era prudente para que el burrito fuera más dócil, pues no había sido aún domado. Para que estos animales fuesen más dignos del empleo que de ellos se iba a hacer, los discípulos extendieron sobre sus lomos, a guisa de gualdrapas, sus propios mantos, que eran de vistosos colores, y después ayudaron a su maestro a montar sobre el burrito. Y entonces comenzó el triunfo propiamente dicho. Los apóstoles y los discípulos más íntimos rodeaban al Salvador. Delante y detrás se apiñaba la multitud que aumentaba a cada instante,
se componía principalmente de los peregrinos que habían llegado a Jerusalén para la Pascua, y que, como ya vimos, se preocupaban desde hacía ya algún tiempo de ver si llegaba o no llegaba Jesús. Los que habían acompañado a nuestro Señor desde Jericó habían dado noticia de lo que quedaba en Betania, de que Él se quedaba en Betania, por lo que no es de extrañar que muchos de sus partidarios de Galilea, de Perea y de otras partes saliesen, ya cada uno solo o en grupos, dirigiéndose hacia esa pequeña aldea, llevados del deseo de verlo y de honrarlo. Porque todos esperaban cada vez más que al fin vendría a dejarse proclamar Mesías. Y el deseo también de ver a Lázaro, cuya resurrección había suscitado aquel entusiasmo, había movido a otros a ir a Betania. Por todo esto, bien puede suponerse que formaban el cortejo varios centenares y aún miles de personas. En cuanto Jesús se puso en marcha, comenzó la ovación. Se improvisaron afectuosas ceremonias. Los que estaban más cercanos al divino Maestro, imitando a los apóstoles, extendieron sus mantos en el camino, a modo de alfombra. Así lo habían hecho en otro tiempo los judíos de Susa para honrar a Mardoqueo, y los soldados persas en honor del rey Jerjes cuando iba a atravesar el Helesponto. De igual modo, se había festejado en la misma Jerusalén al heroico Judas Macabeo el día en que purificó el templo, rescatado de los gentiles que lo habían profanado. A los costados del camino que seguía la procesión triunfal había olivos, higueras y otros árboles o arbustos, de los que todos iban quitando ramas que agitaban alegremente. Se cubría también el suelo de follaje y de hierba verde. Era aquella una manifestación grandiosa, comparable a las que acompañaban a los reyes victoriosos. Una alegría santa reinaba en todos los corazones y se manifestaban expresiones simbólicas del gusto de los orientales. Pero pronto, la alegría rebosó de tal modo que fueron precisas también palabras y cálidas aclamaciones y vítores estruendosos para expresarla todavía con más elocuencia. El momento exacto en que esos vivas se asociaron a los actos fue cuando Jesús se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos. Después de haber pasado la cumbre y haber andado algún rato por el camino de la vertiente occidental. Porque desde un recodo del camino se divisa de repente una parte de la ciudad que se eleva en el ángulo sudeste, es decir, abajo a la derecha, sobre la actual colina de Sion con su línea de murallas. Un poquito más adelante apareció la ciudad entera en todo su esplendor. En primer término, el templo, reluciente de oro y resplandeciente de mármol blanco, rodeado de sus magníficas galerías. Detrás de él, un espléndido conjunto de palacios, de jardines, de edificios abigarrados, de casas que se apoyan unas sobre otras, a derecha e izquierda. Graciosa ondulación de colinas, entonces mucho más cubiertas de arbolado que lo que se ve hoy. Si hoy, que Jerusalén no es más que un pálido reflejo de su antigua belleza, hoy presenta aún, vista desde este mismo sitio, un panorama espléndido, que contemplado una vez no se puede olvidar nunca. ¿Qué no sería en aquella sazón cuando aún por sus enemigos era considerada como una de las maravillas del mundo? Sus muros y sus torres la rodeaban y ceñían como una diadema que simbolizaba su fuerza. Claro, a vista de aquel espectáculo, realzado aún más por los encantos de las primaveras y sus flores, de su verdor, se desbordó el entusiasmo de la muchedumbre que coltaba a nuestro Señor a título de Mesías. Y se dieron cuenta que estaba por entrar en Jerusalén y proclamarse públicamente como el Salvador esperado. Gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas, en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel.
con ligeras variantes, son todas aclamaciones idénticas. Porque a Jesús lo proclaman como Mesías de Israel y le dan la bienvenida. Y se dirigen también a su Padre que lo había enviado para agradecerle su misericordia. Creció aún más el entusiasmo cuando el cortejo que venía de Betania, es decir, desde la derecha, y de Betfagé, por la aldeíta donde consiguieron el pollino, se une, quizás en ese sitio desde el cual se veía Jerusalén, se une con el cortejo que sale desde Jerusalén a recibirlo, compuesto asimismo de muchos peregrinos que se habían provisto de palmas, como nuevo recuerdo de la fiesta de los tabernáculos, para mostrar a Jesús que le reconocían por el Mesías Rey. Las palmas entre los judíos y los paganos antiguos eran uno de los adornos acostumbrados en las ovaciones populares en honor de reyes y generales victoriosos. Pero no faltó un pasajero velo de tristeza sobre aquella manifestación gloriosa. Vemos siempre de continuo durante toda la vida del Salvador a los fariseos ocupados en espiarle, tentarle y acusarle. La envidia y el odio habían atraído a muchos de ellos a esta fiesta, y sin trabajo se adivina la impresión que les causaría. Unos se contentaron con pronunciar algunas palabras en que se traslucía la amargura de sus corazones. «Ved, ved que nada adelantamos, y aquí que todo el mundo se va tras de él». Aquellos hombres violentos reprochaban así a sus colegas más tímidos su falta de resolución y los acusaban de haber procedido con blandura contra Jesús. ¿Por qué no habéis obrado con más energía desde el principio? Todo el mundo corre tras de él. Y era verdad. La influencia de ellos desaparecía. Quedaba oscurecida totalmente por la influencia de Jesús, que había aumentado extraordinariamente en las últimas semanas. Otros fariseos se dirigieron directamente al Salvador, pidiéndole que pusiese término a aquella escena que reputaban de sacrílega. «Maestro, reprende a tus discípulos». Mas Jesús, rompiendo el majestuoso silencio que había guardado durante su triunfo, les hizo ver, con breve y grave respuesta, que indiscreto y extraño era su entremetimiento. «Yo os digo que si ellos callasen, hasta las piedras darían voces». Él aceptaba como cosa sagrada, como sagrada deuda, aquellos homenajes, pues estaban de tal modo ajustados al plan divino que si los hombres no se lo hubieran rendido, las piedras mismas, con ser lo más insensible de la naturaleza, hubieran gritado para glorificarle. Poco antes había el Sanedrín decretado que quien tuviera noticia del retiro de Jesús lo denunciase al punto para poder detenerlo sin pérdida de tiempo. Y aquí que ahora Jesús entraba en Jerusalén acompañado de innumerable multitud que le rendía honores reales bajo sus narices y aún más que le trataban abiertamente como Mesías. ¡Qué rabia la de aquellos corazones homicidas! Y al contemplar Jesús la espléndida ciudad a la que ya se acercaba la procesión, se le representó ante sus ojos toda su historia. En lo pasado, historia de amor tiernísimo de parte de Dios que la había colmado de beneficios a esa, la capital de su reino. En el presente, historia de ingratitud e incredulidad que de allí a pocos días terminaría en Getsemaní y en el Gólgota. Y en el porvenir, historia de terribles pero justas represalias del cielo, pues apenas 40 años después, Tito establecería en el Monte de los Olivos, en el lugar mismo quizás donde estaba nuestro Señor ahora, el campo atrincherado desde el cual asediaría a la ciudad mientras llegaba la hora de tomarla por asalto. El Salvador, conmovido a la vista de cuadros tan trágicos, de contrastes tan rotundos entre la gloria y el esplendor externo,
y la podredumbre que albergaba dentro, dando lugar en su alma nobilísima a dolorosos sentimientos que él, como ningún otro, podía sentir. En pleno triunfo, prorrumpió en sollozos. Después, dejando rienda suelta a su dolor, describió patéticamente la funesta pero merecida suerte que en breve plazo le aguardaba a la ciudad culpable. ¡Ah! Si tú conocieses siquiera en este tu día lo que podría traerte la paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán, te atrincherarán, te pondrán cerco y te estrecharán por todas partes y te derribarán en tierra a ti y a tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste hoy el tiempo de tu visitación. ¿Por qué no entendía Jerusalén la gracia especialísima de conversión que se le ofrecía en aquel mismo día con el esplendor del triunfo de Jesús? ¿Por qué se obstinaba en cerrar los ojos a la luz? Ocasiones en abundancia había tenido de reconocer a Jesús por su Mesías y su Redentor. Esta que el Cristo le da ahora será la última. Si la rechaza, tendrá todos los males descritos en la profecía. Y la rechazó. ¡Qué dolor! Todo se cumplió a la letra. A la bondadosa visita de su Salvador le sucedió la visita terrible de su juez. Difícil fuera describir en términos más claros y precisos la ruina ya irrevocable de la capital judía. ¡Qué contraste entre la majestuosa y elegante ciudad que Jesús tenía entonces a la vista y aquella otra de la que traza pintura tan triste y que se cumplirá a la letra! Causa estremecimiento el leer las noticias que nos ha conservado el historiador Flavio Josefo del sitio y la toma de Jerusalén. Hubo entonces crueldades atroces el año 70 de nuestra era. Solo en Jerusalén, si este historiador no exagera, murieron 1.100.000 judíos y otros 100.000 fueron hechos prisioneros y condenados a crueles suplicios o a dura esclavitud. Fueron tantos los crucificados que llegó a faltar espacio para las cruces y no haber cruces para los condenados. El hambre arrebató familias enteras. Este hambre tan atroz hizo que las madres comieran a sus propios hijos muertos. Y de este templo de inmensa opulencia, cuyas piedras, bloques de hasta 15 metros de longitud por 4 metros de alto y 6 metros de ancho, todavía queda un muro, el llamado el Muro de los Lamentos o de los Llantos, al pie del cual los judíos van a rezar y a gemir por la ruina de Jerusalén, castigo divino, y que servía de sostén a la terraza del templo, en el lado derecho, compuesto de enormes piedras, varias de las cuales tienen de 4 a 5 metros de largo. Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Del templo, propiamente dicho, de sus edificios secundarios, de sus galerías y columnatas, no queda verdaderamente piedra sobre piedra. César, es decir, Tito, ordenó destruir la ciudad entera y el templo. Los enormes bloques que hemos mencionado, del Muro de los Lamentos, donde los judíos van a llorar por la destrucción del Templo de Jerusalén, no eran parte del edificio sagrado, sino solamente de los muros que lo cercaban. Después de una breve pausa, el Salvador volvió a emprender su camino y acabó de bajar la vertiente occidental de la colina. Pasó luego por el cauce casi siempre seco del torrente Cedrón,
y entró en la ciudad, precedido de centenares de peregrinos que sin cesar repetían sus aclamaciones. Jerusalén estaba llena de forasteros que para asistir a la fiesta de la Pascua habían llegado de todas partes de Palestina e incluso de varios lugares del Imperio Romano. Al ver aquel inesperado cortejo, toda la ciudad se alborotó. 33 años antes se había conmovido también Jerusalén por causa de Jesús, cuando vinieron los Reyes Magos. Pero hoy venía él mismo en persona y triunfalmente a la metrópoli de su reino mesiánico. ¿Quién es este?, preguntaban los que no conocían a Jesús o ignoraban el motivo de semejante ovación. ¡Es Jesús, profeta de Nazaret!, es decir, el Mesías. Nuevas oleadas de gente debieron de juntarse entonces a la procesión, que pronto llegó a los atrios del templo, a donde era natural que entrase el Cristo, el Hijo de David, como a su residencia sagrada. Esta circunstancia muestra también el carácter religioso de aquella ovación. Cuando la muchedumbre quiere honrar a un tribuno, lo conduce a la plaza pública. A un príncipe ordinario lo acompaña a su palacio. Pero solo el templo convenía como término a la procesión del Mesías. Jesús, después de haber entrado en el patio del templo, inspeccionó rápidamente, como señor y dueño, todo lo que allí había. Luego, mientras la turba se iba dispersando lentamente, como era ya tarde, volvió a Betania con sus apóstoles para pasar allí la noche. Su fin estaba conseguido, pues no había ido entonces al templo para orar o para enseñar, sino para entronizarse como Mesías Rey. Así acabó aquella gran jornada única en la vida de Jesús. ¿Cómo pudo ser que 5 días después, el que había sido recibido con tantas demostraciones de fe y de amor, fuese conducido ignominiosamente por las calles de la misma ciudad al sitio donde había de padecer ese suplicio atroz e infame? ¿Cómo conciliar estos dos hechos contradictorios, los Hosana del Domingo de Ramos y el Tómalo, Crucifícalo del Viernes Santo? A grandes rasgos, la muchedumbre que aclamó a Jesús en su triunfo de un día no era, en su conjunto, la misma que luego pidió la muerte. De Betania a Jerusalén, nuestro Señor se vio aclamado especialmente por discípulos, más o menos íntimos, más o menos fervientes, la mayoría galileos, a quienes se unieron, en un movimiento de entusiasmo, peregrinos forasteros que veían al Salvador quizás por primera vez. Al contrario, los gritos de muerte del Viernes Santo debieron de tener por principales autores a los habitantes de Jerusalén y de Judea, que en su mayoría habían sido siempre hostiles a Jesús. Otros judíos venidos de lejos, influidos por la actuación de los jefes del pueblo en el arresto y sentencia contra el Salvador, se juntaron a los que pedían su muerte, creyéndole realmente culpable. Si algunos de los que habían seguido al divino triunfador se aliaron 5 días después con sus enemigos, debieron de ser pocos. Eran hombres volubles, sin convicción profunda, y que mudaron de opinión cuando vieron que la dignidad mesiánica de Cristo no era la que ellos se habían imaginado. Con todo, ¿quién hubiera podido sospechar al ver el triunfo tan glorioso que tan pronto se transformarían los sentimientos populares y que este triunfador atravesaría poco después la ciudad cargado con una pesada cruz sobre la cual rendiría el último suspiro en medio de las más crueles torturas físicas y morales? Este es el drama de Jesús, el drama de la historia.